Le comento que Lázaro Cárdenas eligió por unanimidad a María de Jesús Molina Rodríguez como la nueva directora del sistema DIF municipal para el periodo 2018-2021, quien a su vez rindió la protesta de ley ante el órgano de gobierno, luego de que la alcaldesa Itze Camacho presentó una terna a los integrantes de Cabildo para ocupar el referido cargo, compuesta por la propia María de Jesús Molina Rodríguez, Mayra Aide Castro Macedo y Guadalupe Flores Zúñiga. Itze Camacho resaltó que María de Jesús Molina ha formado parte del DIF estatal en la administración 2008-2012, lo cual, entre otras cosas, la hace elegible para asumir las funciones a nivel municipio. Vamos con este enlace. En torno a la figura de la señora María de Jesús Molina Rodríguez, que cumple con los tres requisitos principales que marca en sus distintos párrafos el mencionado artículo de nuestra ley orgánica. Como primer término, se pone a consideración de ustedes para ocupar el cargo de director de Desarrollo Integral de la Familia a María de Jesús Molina Rodríguez. Quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo a mano alzada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por unanimidad se aprueba el nombramiento de la ciudadana María de Jesús Molina Rodríguez. Toda vez que fue un acuerdo por unanimidad, las demás propuestas resulta irrelevante poner la consideración de todos ustedes porque ya no habría voto para ninguna de las dos. María de Jesús Molina, protesta a resguardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo